Aterrazar, para que todo el mundo lo entienda, era arar el monte con maquinaria pesada. Coges una ladera de un monte, metes un tractor, metes una máquina grande, una máquina oruga, le pones detrás unos arados de 1 metro de profundidad y te llevas todo lo que hay ahí. Faltaba conocimiento, faltaba sensibilidad, ¿no? para las actuaciones. Había un desprecio por lo nuestro, ¿no? por lo endémico. Lo primero que había que saber es qué es lo que era exclusivo, singular, propio de nuestro país, ¿no? Era necesario conocer el estado de las poblaciones, o sea, un poco la conservación. Muchos aspectos realmente es que eran ignorados, despreciados directamente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que nos movió a bastantes personas a preocuparnos por aspectos naturalísticos, intentando pues que la administración o que alguien tomara conciencia de que eso había que tenerlo en cuenta, que protegerlo. Sí, los ingenieros de montes de ese momento, salvo excepción, entraban en los montes como un elefante en una cacharrería. Allí no se valoraban ni las herbáceas, ni los arbustos, ni los árboles centenarios. La dictadura se había caracterizado por una gran indiferencia, cuando no una gran animadversión hacia todas estas cuestiones. Estas cuestiones que no fuesen puramente productivas desde el punto de vista de sacar dinero, no les interesaba. Uno de los grandes problemas que teníamos era falta de interlocución. No había participación pública ni nada que se le pareciera. Nosotros éramos enemigos de los gestores de los montes. De hecho, cuando aparecíamos, rápidamente se nos denunciaba y se nos mandaba a la Guardia Civil. A finales del año 82 empezamos a saber que se iba a hacer un campo de tiro en Cabañeros. Eso fue un momento ahí importante. Los grupos ecologistas del momento enseguida le buscaron la dimensión pacifista, la dimensión antimilitarista. Nosotros le buscamos la dimensión naturalista, que era la más evidente. Una colonia de buitre negro, águilas imperiales, linces, bosque mediterráneo. Y en aquel momento se formó Foracanta. Foracanta era un grupo que nació al calor de la revista Kerkus. Y nos integramos a algunas de las personas que estábamos en aquel momento en AED. Lo bueno de aquellos tiempos es que enseguida se conseguían cosas. Es decir, estaba todo por hacer. Cualquier cosa que hacías, con un poquito de interés, con un poquito de documentación, con fuerza, enseguida conseguía resultados. Entonces, en Cabañeros, en una campaña de movilización dura, muy intensa y tal, enseguida conseguimos que rápidamente se hiciesen eco los políticos. Y rápidamente pues vimos que de un campo de tiro de la OTAN se convirtió en un parque natural. Cuando nace la revista Kerkus, Emilio enseguida empieza a publicar en la revista Kerkus. Un famoso artículo que recuerdo ahora es el de las Sabinas, cuando empieza a denunciar todo la destrucción de los sabinares. Entonces, Emilio, cuando surge todo el problema forestal, todo el movimiento de Foracanta, se vincula a Foracanta. Y también se viene con nosotros a los encadenamientos. Emilio conoce a Fidel Andrés, conoce a Luis Varillas, conoce a todo el grupo de Kerkus. Estaba todavía muy cerca a la lucha de Monfragüe, en el que fundamentalmente se trataba de defender el bosque autóctono, los encinares, en contra de las repoblaciones de pinos y sobre todo de eucaliptos, y de convertir encinares inmensos, miles y miles de hectáreas, hablamos, en regadíos. Entonces, Monfragüe seguramente, la lucha por Monfragüe seguramente fue una de las primeras luchas en las que claramente se defendía la vegetación, se defendía los árboles. Una forma positiva de canalizar todo ese
esa fuerza de Foracanta era crear un grupo especializado en la defensa del bosque autóctono. Entonces, Aroa para mí significó eso. Durante un tiempo tú puedes, como algo puntual, te puedes movilizar y montar el pollo, ¿no? Y hacer algo ahí muy espectacular, pero eso realmente tiene las patas muy cortas. Eso a medio y a largo plazo tienes que hacer cosas más serias. En mi caso era un reto constante por intentar cualificarme, porque yo veía, pues cuando me comparaba con gente como Emilio, decía, chico, ¿dónde vas? Si no tienes ni idea, ¿sabes? Yo era una, podía tener inquietud, podía tener interés, podía tener sensibilidad, pero me faltaba la cualificación. Íbamos a las reuniones con la administración y tenías que ser una persona que pudiese estar en una reunión, en una conversación en la que supieses de lo que hablabas. Recuerdo a Emilio que le contrató Pelicona. ¿Por qué le contrató a Pelicona como un activista? Emilio o otras personas de este tipo. Pues porque no tenían ni idea, porque no sabían ni por dónde les corta el aire, porque entre los funcionarios de Pelicona de la Baja Guardia no había personas que supiesen de qué iba el tema. Foracanta era un grupo de denuncia, era un grupo de vamos a Talmonte, nos encadenamos a las máquinas y impedimos o intentamos impedir que se siga aterrazando el monte. Ese era el objetivo de Foracanta. Vamos a Cabañeros, ponemos unas tiendas de campaña y denunciamos que eso no puede ser un campo de tiro. Vamos a Cáceres y denunciamos que no se pueden seguir arrancando encinas centenarias para regadíos o para cultivos de pinos o para cultivos de eucaliptos. Ese era el objetivo de Foracanta. Punto. Y Arba, el objetivo que tenía era más allá. Arba lo que pretendía era, por un lado, saber qué tenemos en los montes, conocer nuestros montes. Somos conscientes de que hay un problema social, que la gente no sabe qué hay en los montes. Segundo, conservar lo que hay en los montes, esos montes que no conocemos, a partir de ahora ya los vamos a conocer, qué hay en los montes y conservar eso. Y tercero, propagar las especies autóctonas tan despreciadas. Especies que hasta ese momento nadie valoraba o muy poca gente valoraba. Algún científico, alguna persona curiosa, eso no se valoraba. Esos eran los tres objetivos de Arba. Todos los que se dedicaban al mundo de la ecología se dedicaban al oso, al lince, al buitre negro. Y yo decía, aquí nadie trabaja el tema de las plantas y entonces surge así, ¿no? Yo creo que la revista Quercus tiene mucha importancia en esa época, ¿no? Porque surge la revista y yo, que soy un jovencillo, pues a mí me llaman, me contactan. Entonces ellos se dan cuenta que las plantas y la vegetación y los árboles son importantes y eso es una avanzadera. O sea, había acabado la época Rodríguez de la Fuente y la herencia era totalmente fauna y no fauna grande, digamos, macrofauna, ¿no? Los bosques y la vegetación era como una decoración de la fauna, ¿no? Y entonces nosotros decimos, bueno, si es que esto es importantísimo, si es que esto es la base, ¿no? La administración no sabía cómo se sembraban fagáceas y plantas que eran autóctonas, había mucha experiencia con pinos, con eucaliptos, pero no. Era increíble, era raro encontrar a alguien con inquietudes por estudiar la flora, la fauna, sí, pero por defender la conservación, el medio ambiente, eso había poco. La reunión en realidad la había convocado Miguel Escontrela, que vivía en Jaraí de la Vera y que tenía un grupo de sembrar bellota. Y no sé cómo llegó a mí, me contactaron a mí, que estaba en relación con la revista Quercus, que acababa de surgir, y allí aparecimos. 5 o 6 personas, de los cuales 3 tuvimos más protagonismo para tirar para adelante y crear Arba un poquito más adelante. Eran unos tiempos en los que teníamos bastante poca información de lo que pasaba en el monte, de las necesidades del monte. Lo que conocíamos era básicamente por los programas de Rodríguez de la Fuente y poco más, ¿no? Entonces, sí que era necesario este tipo de movimientos a nivel reivindicativo. Realmente los grupos ecologistas han hecho una labor ahí muy importante en cuanto a estimular a que se estudiara cómo se propagaban las especies autóctonas y tal. Recuerdo que en Valencia había un poquito de experiencia. Había un vivero oficial, que era el vivero de Vétera, y luego había gente que tenía experiencia porque se dedicaba en su pueblo a sembrar y tal, y de hecho una de las personas fundadoras de Arba, Julio Vergara,
que era de Albacete, de un pueblo de Albacete, Julio Vergara también no tenía nada que ver con el mundo académico, pero él sembraba sus semillas y tal, era un entusiasta. Luego fundaría el famoso vivero de Villamalea. Había grupos por todas las provincias, ¿eh? En Guadalajara, Dalma, había pequeños grupitos de chavales, incluso de instituto, que trabajaban y algunos han dado lugar a Ecologistas en Acción actualmente, grupo con mucha fuerza, ¿no? Pero no había un grupo que se dedicara a las plantas. O sea, no había un grupo. Entonces eso fue en la chispa de Alba, ¿no? Que de repente un grupo, además con ese nombre que es tan sonoro, tan atractivo, ¿no? Recuperación del bosque autóctono. Veníamos de una época en que lo único que se hacía era lo de la, el día del árbol, el día del árbol. Entonces había una especie de filosofía que ya venía de antes de la guerra, de, bueno, hacemos un día especial de plantar árboles, pero da igual que árboles, ¿sabes? Era árbol sí, árbol no. No había esa de decir, bueno, es que lo que interesa aquí son nuestros árboles autóctonos. Cayó en mis manos un folletito de Arba, algo de Cataluña. Eran de Gerona. Y entonces les llegamos a contactar y nos dijeron que eran cuatro gatos que estaban en extinción y que podíamos usar su nombre. Yo creo que hubo ahí una cesión de palabra, ¿no? Pero el nombre no es original, era un nombre que tenía mucho gancho, yo vi que tenía muchísimo gancho porque la palabra arba sonaba árbol y además Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, por primera vez se sacaba la palabra autóctono, por primera vez se sacaba el bosque y no el día del árbol y la plantación de árboles, daba igual que árboles se plantaran y en la época de la deforestación en este país, el ser conscientes de que el 80% del territorio estaba deforestado, los incendios, toda la época de Monfragüe, o sea, de la reivindicación, de arrancar los eucaliptos, de la no sembramos eucaliptos, eso coincide con esa época. Y coincide con esa época el campo de tiro de Cabañeros. Todavía tengo la pegatina en mi 4L de campo de tiro, no, ¿no? Que es increíble. Si no fuera mío por el movimiento ecologista, la rapiña esta devoradora de todo, creo que ya hubiera machacado todo lo no machacable. Bueno, en el momento en que nace ARBA estamos viendo el cambio de paradigma de las competencias de medio ambiente y lo forestal pasan del ICONA, de la Administración Central, a las comunidades autónomas. Hay una incorporación de nuevos técnicos, algo más fresco, la vieja guardia se queda acantonada en el ICONA y como jefe de servicio en las administraciones autonómicas, pero sí que es cierto que la polémica de la década de los 80 hace que empiece a generarse un interés nuevo, que se empiecen a cuestionar de manera seria, incluso en las escuelas de ingeniería de montes, los viejos modos de restauración forestal, y yo creo que ARBA fue un motor importante. La administración necesitaba gente con criterios ecológicos y necesitaba gente que estuviera sensible a los temas del medio ambiente porque sabía que la sociedad se estaba moviendo ya por esos criterios. Curiosamente, yo entonces estaba trabajando en ICONA, en el CENIAL. Éramos un grupo, no existía el Centro de Educación Ambiental, pero ICONA contrató a un grupo de gente de diferentes profesiones, recién acabada la carrera, geógrafo, biólogo, ingeniero de montes, pedagogo, y formaron un equipo para que cuando ese centro estuviera acabado, hubiera ya materiales de educación ambiental, que la educación ambiental estaba empezando también, parece mentira, ¿no? Que hoy en día se diga que hace 30 años estaba empezando. Y una compañera mayor, que era Inmaculada Zayas, que también es importante nombrarla, porque Inmaculada era una persona ya mayor para los de la época, que éramos muy jovencillos, ella era muy interesada en dinamizadora de grupos y tal, dice, yo tengo un posible local. Y entonces nos dijo que en la calle Salustiano Lozada, que está ahí al lado de la Puerta de Alcalá, una zona muy elegante, pues había una posibilidad de tener un local para reunirse. Ese local pertenecía a la Asociación para la Formación Social. Todavía conservo la carpeta original que la cogí ahí en el local de unas estanterías, ¿no? La verdad es que era súper emocionante, porque no me acuerdo, primero empezábamos los miércoles, era un día a la semana, ¿no? Y ese día era muy emocionante, realmente tú esperabas ese día porque era donde podías expresarte, donde podías organizar cosas con otra gente, se planeaba a la vez qué íbamos a hacer en el fin de semana
cada uno contaba lo que tenía planificado. Entonces era también un lugar de encuentro donde, donde quedabas con gente, conocías gente, muchos conocimos allá a nuestras parejas y que nos invitábamos a salir al campo después, con lo cual era muy divertido porque formaba parte de nuestra vida de una manera muy intensa. Para mí es importante lo que se estaba proponiendo, que era con nuestras manos, con nuestra ilusión y poco más, el conseguir una recuperación ambiental, que es lo que se llama ahora, que lo hacen con todos los medios del mundo. Nosotros lo hacíamos, la recuperación ambiental, con las manos y con nada más. Éramos nosotros, no teníamos realmente los medios con los que se contaba, eran simplemente un entusiasmo y supongo que una fe en un futuro que nunca íbamos a ver. O sea, nosotros estábamos configurando unas laderas, unos bosques que no vamos a ver nunca. Y solo es la fe en ello, ¿no? No sé, sí que siempre pensamos que Arba debería de ser lo que es ahora, es increíble, que tuviera muchas delegaciones en provincias y que esto se extendiera a nivel nacional, eso lo teníamos. La verdad es que eso fue idealista en los primeros tiempos y solo se funcionó desde Madrid. Solo se funcionaba desde Madrid, se iba a las repoblaciones, a Segovia, tal, pero no. Pero fíjate por dónde, con los años y con la labor de Simón y tal, hemos llegado a esta realidad que cuántos arbas hay ahora mismo. Se decía, esto tiene que ser una federación de grupos, sin mucha burocracia. Cada grupo funciona en su zona, en Almería, en no sé qué, en Cáceres. Y entonces luego tal, y hay que ser muy práctico, y aquí tiene que haber viveros. Y no hay que estar con reuniones y rollos, que están hasta la nariz de reuniones. Y hay otro momento clave que se cuenta aquí, que es el primer biocultura que se hizo en Madrid. Biocultura entonces no tenía nada que ver con lo que es hoy en día biocultura, un taje comercial muy grande. Y en aquella feria conseguimos un pequeño lugar que yo no sé si pagamos o ni siquiera pagamos en esos primeros años, no me acuerdo muy bien. Y claro, en ese sitio tuvimos un éxito que me acuerdo que la gente nos abordaba y nos quitaba los boletines de las manos, que ya hacíamos unos boletines. Ese momento fue clave porque ahí se apuntaron además personas que luego han estado muchos años trabajando en Arba, ¿no? Así, éramos muy de la época, asamblearios, ahí daba corte que hubiera jefes, qué tal. Y entonces no había jefes, todo era, nada, había que figurar en los papeles. Entonces decíamos, venga, hace falta un tesorero, apúntate, hace falta un tal. El tesorero sí que llevaba las cuentas, pero era una cosa así totalmente casera. La burocracia no queríamos saber nada. Se necesitaba poco dinero. Las cuotas de socios cubrían una parte y luego se daban algunos cursos. Ya empezó, había varios maestros, profesores de colegio y tal, que enseguida vinieron y a lo mejor se daba un curso, se ganaba muy poco dinero, un dinerillo, se funcionaba voluntariamente, el boletín se hacía en casa con la tijera, el celo, en fin, no, el dinero era lo de menos, no había dinero. Y luego, claro, tampoco queríamos tener subvenciones de... Ya empezaba el tema de que tal que empresa da dinerillo, ya empezaba en esa época, ¿no? Y eso había muchos prejuicios, ¿no? Y eso de... No se quería tener dinero de empresas que... Después de este local que te he comentado, pasamos a compartir local con Comadén. Comadén era un grupo ecologista pionero en Madrid que tuvo muchísimo tirón. Y entonces compartir local con Comadén nos enriqueció mucho mutuamente. Estaba en la calle, ahora no me acuerdo. Calle Colón. Calle Colón, eso iba a decir. Seguíamos con la reunión semanal y ahí entramos ya en un ambiente más de colaboración con Comadén, que también eran unos chavales jovencillos. Digamos que en aquella época pues también vimos que era interesante trabajar en red entre los diferentes grupos y crear nexos de unión. Entonces por eso pues nosotros participábamos y colaborábamos con Arba, ¿no? En nuestra comisión de forestal de Comadén pues hacíamos las convocatorias conjuntas. En Riaza hubo un incendio, según se va ahora mismo hacia La Pinilla, un incendio tremendo, que se quemaron todos los robles. Hicimos allí una plantación, esto fue muy en los orígenes. Vidal, que no me acuerdo su apellido, hizo el emblema de Arba. Lo hizo para un cartel de la repoblación de Riaza
Y eso de repente le pedimos autorización para utilizarlo como logotipo de Arba y de ahí procede. Fue clave la Casa de Campo. Miguel Nava empieza a trabajar ahí en la Casa de Campo y no sé cómo, pues se nos consigue en un momento ahí de vacío de poder entre la Comunidad de Madrid, la Diputación, no sé qué, pues se consigue ahí que nos dejen un terreno en el albergue juvenil. Entonces, claro, un terreno en ese sitio tan privilegiado, unas posibilidades, pues eso fue maravilloso, ¿no? Yo ahí, si me permites, creo que en buena parte gracias a Miguelillo, a Miguelete y tal, que nos dio ahí cobijo y favoreció de que grupos como nosotros, como Brinzal y como la Asociación de Malabares, pues tuvieran allí un espacio público, al fin y al cabo, jolín. Yo creo que en esos primeros años ahí en la Casa de Campo fue un paso de gigante hacia adelante. Y entonces el albergue era como decir, tenemos tierra, y tenemos tierra para plantar, que es lo que nosotros queremos, y para luego replantar. Donde está el vivero de Arba, ¿no?, ahora mismo, donde hicimos el invernadero, ese era el vertedero del albergue. Una de las primeras labores que se hicieron fue convertir aquello en vivero. De cara, por ejemplo, al personal del albergue fue bastante impactante. Entonces, de repente, que aquello se había transformado en un sitio de generar vida, vida a través de las plantas, ¿no? Yo me acuerdo que eso al principio chocaba muchísimo y era como, joder, ya han llegado los hippies aquí a trastocarlo todo, pero luego me acuerdo que era una mirada de decir, joder, ¿cómo ha cambiado esto? Entonces yo creo que eso supuso mucho como hecho, digamos, que daba sentido a la labor que estaba como filosofía de fondo en Arba, ¿no? Y luego, por supuesto, como lugar de encuentro. El albergue, todos los que hemos estado allí, era un lugar muy agradable, muy agradecido, muy en contacto con eso, con el monte, ¿no? El monte, digamos, de Madrid, la Casa de Campo. Y yo creo que supuso un reagrupamiento, además, de gente que estaba muy dispersa y que por momentos hizo que Arba, pues, tomara esa dimensión, ¿no?, tan importante. Arba traía mucha gente que no quería entrar en debates, pero que sí le permitía hacer algo positivo, ¿no? Y nada hay más positivo que plantar un árbol, ¿no? O plantar 20, ¿no? El desarrollo de Arba ha sido muy importante por la diversidad humana que ha habido dentro, ¿no? Porque cada cual ponía lo que sabía, lo que podía, con esa inquietud y con esa fuerza que se tiene al principio, en los primeros años, con esas ganas de hacer cosas. Lo que motivaba de toda la gente de Arba, antes y ahora también imagino, pero antes a lo mejor un poco más especialmente, era la locura que compartíamos. O sea, es que yo a la gente que le contaba lo que hacíamos con Arba es que no se lo podían creer. O sea, esto de ir a... Esta mañana recordábamos, ¿no?, la historia de Castro de Fuentidueña. O sea, eso es como un acontecimiento que a cualquiera que se lo contabas no daba crédito. Ir a sacar sabinas de un sitio, de una chopera donde se iba a roturar, se metía en cajas de plástico, se llevaba a no sé cuántos kilómetros y se repoblaba un terraplén de una montaña. Bueno, eso, esa locura, digamos, porque ahora visto además el tiempo todavía es más, a mí me apasionaba. Es decir, gente que hacía cosas fuera de lo común y sobre todo con un sentido muy grande, por un lado desde el punto de vista ecológico, pero que trascendía mucho al ecológico, y yo creo que ha sido siempre lo más importante de Arba, ¿no?, que era realmente que construía un tejido social en torno a un entusiasmo colectivo, pero un tejido social maravilloso, ¿no?, donde todo era muy verdadero, el componente humano estaba por encima de todo. Es decir, las relaciones humanas y el buen talante estaba por encima de lo que hiciéramos. Y yo como conectaba con eso desde el primer momento, y la música para mí era mi herramienta, ha sido siempre mi herramienta para poder canalizar todo eso, pues Arba era ideal también. Digo, juntaba estas dos pasiones, por un lado el tema de las plantas, de yo ir descubriendo cada vez más y apasionarme cada vez más con el tema de las plantas, con el mundo de la botánica, y por otro el de la música que seguía paralelo, ¿no? Entonces eso, cuando había posibilidad, que era continuamente, de hacer una fiesta, pues allí surgía, ¿no? Y coincidiendo con Raúl, que también tocaba la dulzaina, pues surgieron aquellas fiestas inolvidables, ¿no? Y aquellas fiestas que unidas muchas veces a las repoblaciones.
hay repoblaciones, hemos hecho muchísimas, muchísimas. Pues eso, la de Riaza yo creo que fue una de las primeras que reunía todos los requisitos y, bueno, pues relativamente cerca, en la zona de Los Castros, en Castro de Centidueña, exactamente igual, a petición de gente de la zona, en lugares un poco degradados, con intención de que sean lugares comunes y demás, pues se hizo lo mismo, una repoblación, pues eso, con especies autóctonas en una zona solicitada, protegida después, cuidada, partiendo de la población local como un requisito imprescindible. Eso de aterrizar marcianos cargados de plantas, azadas, niños, colorines y demás, sin que nadie lo haya pedido, es algo que no se planteaba nunca, nunca en Arba. La parte lúdica y festiva era algo muy importante. La parte de los brazos que ponían plantas en el campo también, pero no tenía ningún sentido si no era a petición de la gente que luego iba a disfrutar o a sufrir esa regulación, ¿no? Con un poco de distancia, a mí me parece que lo que diferenciaba a Arba de otro tipo de grupos es que nosotros casi nunca protestábamos dialécticamente, sino que nosotros hacíamos, nosotros protestábamos haciendo, nosotros intentábamos demostrar lo que era posible a base de hacerlo, no decir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, sino que nosotros hacíamos lo que pensábamos que era correcto y de la forma correcta. Era una especie de predicar con el ejemplo, que es algo de lo que estaba y yo creo que sigue estando muy, muy falto esta sociedad, ¿no? El foco más potente para atraer gente ha sido el vivero, ¿vale? Y dentro del vivero los talleres de verano. Los talleres de verano fueron un banco de gente, o sea, gente que venía a los talleres de verano, que eran tres talleres todos los veranos, dos en julio y uno en agosto, de 20 personas, eran 60 personas todos los años. De esa gente siempre quedaba un remanente. Existía una comisión de acogida, o sea, se pensó hasta en eso, existía una comisión de acogida que tenía en sus funciones acoger a la gente nueva, presentar la asociación, abrirle, que conocía lo que hacía, que eligiera qué comisión se quería meter. Había una comisión de boletín, una comisión educativa que iba a dar las charlas a colegios, había una comisión de vivero, había una comisión de administración que se encargaba de todo lo que era correspondencia, entonces el boletín se mandaba a los socios. Pues por este vivero de Casa Campo pasaron más de 3.000 niños del distrito de Chamartín por nuestras instalaciones, por el vivero, a hacer plantaciones. En este vivero de Casa de Campo es donde se empezó a reutilizar el tetrabric para plantar. Pues salen los libros de educación ambiental, de Salles, de los colegios, salen fotos de utilizar el tablet, ya lo hace todo el mundo. ¿Veis las encinas que tenéis encima de las mesas? Hay una por equipo. Ahora vamos a bajar con ellas al jardín y las vamos a trasplantar. Como veis, ya están bastante crecidas y la raíz pues ha dado varias vueltas dentro del tiesto, entonces es necesario sacarlas de esta maceta, como ya lo hemos hecho otras veces, y ponerlas en la tierra del jardín. Qué suerte contar con un recinto como este en pleno centro de Madrid, ¿no, Charo? Sí, es verdad. Además está protegido, así que también contamos con una pequeña ayuda. Muchos chavales no tienen esta suerte. ¿Y la actividad esta la habéis realizado a lo largo de todo el curso? Sí, desde que empezó el curso hicimos ya en el otoño la siembra, la primera siembra, bueno, recogida primero de semillas y siembra, y luego hemos hecho el seguimiento durante todo el curso. Imagino además que todo esto formará parte de las actividades de la Comisión Educativa de Arba, ¿no? Efectivamente, sí. Es quizá una de las actividades fundamentales dentro de la comisión, porque el objetivo fundamental que perseguimos es sensibilizar a los niños. Bueno, precisamente hemos cogido este sitio. Mira, por la cantidad de sabina que tiene. Sabes que la sabina germina muy mal de semilla. De semilla fatal. Sí. Entonces aquí, que es zona de paso de ovejas, ahí tiene una semilla y germina por sí sola muy fácil. Ya está amenazada, que está muy fuera ya. Vamos a sacarla. Hay que ir con mucho cuidado, porque tiene una raíz muy larga. Claro, como viven en zonas secas, ¿no? Exactamente. Esas raíces que... El agua está muy profunda. El agua está muy profunda y para no secarse en verano, transmitíamos conocimiento, transmitíamos educación, transmitíamos una nueva forma de ver el campo, ¿vale? Era muy común que ahora nos llamaran continuamente de pueblos, de colegios, para dar charlas. Siempre que hacíamos una repoblación, una plantación, había primero una charla en el ayuntamiento, en una escuela, donde contábamos a la gente del lugar lo que íbamos a hacer, para qué íbamos a plantar, por qué íbamos a plantar sabinas en un pueblo de Segovia,
qué eran las salinas, qué importancia tenían las salinas, cómo tenían que cuidar esa plantación los siguientes años. O sea, no era ir al campo y plantar e irnos, era siempre una labor educativa. Yo realmente fui el que sacó el tema de la etnobotánica en Arba, o el que sembró la semilla del interés por la etnobotánica en Arba. E hicimos una sección en el boletín que hoy en día la veo como totalmente pionera. Hacíamos unos articulillos que le llamábamos pinceladas de etnobotánica, y la etnobotánica siempre nos ha acompañado, o sea que en ese sentido sí que me veo como el que cubría la parcela etnobotánica y el que difundió el venenillo de la etnobotánica en Arba. Arba ha sido muy conocida por el boletín de Arba, que se enviaba a más de 800 personas, era demandado. Si tardabas en enviarlo, te llamaban, oye, el boletín, bibliotecas públicas, universidades, gente de a pie que buscaba el boletín. Y el boletín ha sido el órgano de asociación donde ha quedado registrado todo desde el principio, todas las reuniones, el boletín registraba todas las actas de reuniones, todos los proyectos y la parte educativa del boletín, que siempre había un artículo científico, una sección de gastronomía con especies autóctonas, de cocina, de árboles autóctonos, de árboles notables, de especies raras. El boletín fue algo muy completo. Los primeros boletines de Arba eran manuales completamente, aunque empezaban a asistir ordenadores personales y demás, se hacían a base de recorta y pega, pero en sentido estricto, de recorta y pega cosas escritas en una máquina de escribir y de fotocopias de ilustraciones con mayor o menor fortuna colocadas y maquetadas, ¿no? Esos eran los primeros boletines, pero esos primeros boletines tenían un valor especial porque ya empezaron a contar a todo el mundo que quería verlo qué era Arba y cómo se organizaba, ¿no? Tuvo mucho éxito, de tal manera que yo en un momento dado vi que ese boletín o se profesionalizaba, había un hueco, cubría un hueco en las publicaciones, pero había que profesionalizarse, había que hacerlo. Y bueno, y eso necesitaba, pues claro, dedicarse a eso, ¿no? Y entonces es cuando viene, las cosas de la vida son así, ¿no? Llega un momento dado, yo por lo menos digo, esto es muy serio, te dedicas 100% o sea, así en tiempo libre no te puedes dedicar, ¿no? Comprendí que un grupo ecologista, un grupo así, pues no puede salir de ese ámbito y dar el salto a la profesionalidad, ¿no? Entonces, pues está muy bien la labor que cumple y así es. Es que Arba tenía una cuestión muy, que yo también lo veo aquí importante, como banderín de enganche a la gente. Cualquiera se puede apuntar, cualquiera puede venir y no hace falta ni el ser un máquina, ni estar descolgándote de cuerdas, ni jugándotela en un barco, ni ser tampoco un hacha de biología para meterte ahí a investigar, laboratorio. Eso yo creo que es algo muy importante, que también hace que se entienda esta militancia ecologista o ecopacifista de una manera mucho más llana y más sencilla. Arba era muy de base, muy, muy tal, pero el hecho de dedicarnos a la flora, a la vegetación autóctona, todo eso tenía una originalidad y yo creo que enseguida fuimos bien considerados. Y además se hicieron unos congresos en el año 88, creo que fue el primero. Dos años después se hicieron unas jornadas en la Casa de Campo sobre plantación de especies autóctonas y recuperación del paisaje. La palabra recuperación del paisaje, esa no se había usado en este país, vamos, ya te digo que me puedo equivocar, ¿eh? Porque no se puede generalizar nunca, pero fue increíble, y en esa jornada vino gente de muchos sitios. Arba vivía un sueño. Yo en aquella época Arba crecía exponencialmente, o sea, aquí había un ambiente de fiesta tremendo. Los días de vivero siempre se terminaba cenando aquí, se haciendo fiesta aquí, muchas veces hasta que amanecía. Los grupos son muy complicados, como es la vida misma, ¿no? Los grupos ecologistas, las ONGs y todo, ¿no? Las relaciones humanas son complicadas, se mezclan cosas personales, se mezcla personas que lo que buscan es
es un dar un sentido a su vida, aparecen por ahí personas marginales que necesitan ayuda porque su vida social es complicada, ¿no? O sea, que se mezcla la vida con los intereses ecologistas del fin perseguido, ¿no? Es decir, hay una cosa que yo creo que la selección ha cambiado, es el espíritu este de defensa de los bosques y el espíritu humano. Quiero decir, no sé por qué la selección siempre ha cogido a la gente y no ha pedido a la gente nada a cambio. Entonces, se ha cogido aquí a todo el mundo y eso es bastante importante, porque queda la gente al lado de sí lo bueno que tiene, y sin embargo no se le ha pedido como una obligación. Tampoco a lo mejor hemos tenido necesidad, porque como ha sido un continuo chorreo de gente y siempre ha ido pasando gente y haciéndose cosas, entonces a lo mejor no se ha tenido esa necesidad. Y yo creo que dentro de nuestra filosofía tampoco hemos sido muy impositivos, ¿no? En estos dos tercios de vida de Arba, el personaje de Simón me parece clave, porque es que con Simón nos llevábamos todos bien. Él sabía bromear en lo que había que bromear, pero a la vez sabía tirar para adelante. Sabía las personas que no lo tenían claro, sabía también cómo tratarlas, pero no perder el hilo de hacia dónde queríamos ir, y entonces lo veo clave. Hay una gran amistad entre toda la gente, y de hecho en algunas plantaciones que hemos ido y que no hemos quedado por la noche, hemos desparramado, que nos comamos como Dios, pero desparramar, ¿eh? Vamos, hemos hecho virguerías, lo que no ha hecho ni Cristo. Vamos, en Castro de Fuente y Dueña, las noches eran noches locas, pero sin embargo después al día siguiente, cuando tocaba la plantación, aunque fuéramos todos feodo, hacíamos la plantación. Siempre había gente que protestaba, ¡ay, que no sé cuánto! ¡Que no me dejéis dormir! Porque dormían arriba, ¡buah! Y nosotros aquí a dormir han venido esto. No. Yo he sido bueno. Yo no me he metido con nadie, no he hecho ninguna putadita, en fin, yo soy muy bueno, niño muy bueno. Y no ha ido así mal, oye, ¿no? Y fíjate que ha pasado gente, que hemos tenido, o tenemos 500 socios y habrá pasado por Arba, pues otras mil personas. Y bueno, habrá habido algún rostro, alguna cosilla de esta, pero no ha ido así mal, oye, ¿no? Yo todos estos años he seguido Arba de una manera porque mis amigos están ahí, porque no he perdido en ningún momento el contacto. Luego hemos derivado hacia Amigos del Tejo, que realmente es una parte de Arba, donde ahí te podías dedicar un poquito a una especie, ¿no? Y te mantenías en relación con Arba, ¿no? Pero yo creo que Arba ha mantenido una línea bastante coherente, una línea combativa, una línea alternativa. Yo creo que ha habido una fidelidad, y Arba no ha dejado nunca la faceta práctica. O sea, las asambleas, bien, pero ahí había el trabajo del vivero, había las campañas de plantación. Luego, yo, por ejemplo, también con las repoblaciones tuve la misma sensación que con el boletín. O sea, tuve la sensación de que una repoblación educativa era poco. ¿Sabes? Tuve la sensación de que sí, está muy bien la labor educativa, llevar unos niños, hacer unas fotos, llevar unas azadas, pero había tanto terreno, era un trabajo tan duro que, o sea, tan serio, no tan duro, ¿no? Que eso había que profesionalizarse también. Pues ahí hubo un desencuentro, porque nosotros no sabíamos lo que era una empresa, lo supimos luego duramente. El movimiento natural dentro de Arba nos llevó a pensar que había que trabajar muy seriamente en el medio ambiente. Es que esto hay que hacerlo, hace muchísima falta. Pero en ese momento yo creo que a nivel social eran dos caminos separados. Por un lado estaban los ecologistas y por otro lado, como no existía ninguna empresa dedicada a esto, pues era un camino que nos alejó del movimiento ecologista penosamente, porque yo no quería alejarme. Luego, sin embargo, el tiempo nos dio la razón, porque se crearon muchísimas empresas de reforestación y de producción, llevadas a cabo por compañeros del mundo ecologista. Y eso transformó mucho más la sociedad también, ¿no? El que surgiera Bárbol profesionalmente, una empresa dedicada a la reforestación y al vivero de plantas autóctonas,
para mí fue maravilloso. Y lo de que se formaran jardineros que utilizaban plantas autóctonas en Arba me parecía también maravilloso. Yo creo que la labor de denunciar, reclamar a la administración, la labor de poner verde al que haya que poner verde y mostrar el ejemplo de que se siembra, que se trabaja con niños, que tal, que se trabaja con profesores, eso es una maravilla. De ahí a que las repoblaciones de Arba tengan futuro, lo veo difícil, quizá alguna. O sea, el salto a lo profesional, a lo tal, lo veo difícil. Pero es que tampoco esa es una misión de una ONG, porque para eso hay que tener personal contratado, porque para eso hay que tener equipos de forestales. En ese sentido, creo que hay que mirar lo que se ha hecho. Porque si miras lo que se podría hacer o lo que es al, entonces eso ya es más difícil. Pero mirar la botella medio llena, ¡buah!, eso es bestial lo que ha hecho Arba. La repercusión de Arba en el campo educativo ha sido enorme. El hecho de que la etnobotánica se conociera. Los árboles monumentales, no nos olvidemos. A mí ahora me da mucha rabia que todo el mundo habla de árboles monumentales y Arba fue pionera en valorar esos ejemplares en los árboles monumentales. La palabra autóctono, la valorización de los matorrales. Que es que antes un matorral se consideraba nada. Y nosotros decíamos que eso protegía el suelo, que eso era tan importante como los árboles. Incluso Arba no fue árboles, rápidamente derivó hacia el paisaje tradicional, a valorar la etnobotánica, pero la etnobotánica de la vegetación, de su conjunto. También hay que reivindicar que no solo es el bosque lo interesante, sino que muchas veces las comunidades vegetales que no son boscosas también son interesantes. Y no se trata de poner un árbol hasta el último milímetro, sino que muchas veces hay que reivindicar también pues, pastizales, tomillares. Yo creo que de Arba ha bebido gente que luego se ha movido en otras esferas y ha difundido esas cosas, que luego ha trabajado en la administración, que ha trabajado en los ayuntamientos, que ha trabajado en los partidos tal, pero han bebido de Arba. Toda la administración, cuando hay un movimiento del tipo que sea que no le interesa, pues trata de coger y canalizarlo de algún modo, ¿no? Bien mediante subvenciones, bien mediante creando una corriente de pensamiento, y en este caso un mito ecologista ha sido domesticado, bien mediante subvenciones o de otras muchas formas, ¿no? Arba yo lo he soportado muy bien, o sea, excepto alguna excepción rara, Arba no recibe ninguna subvención, vive de las cuotas de sus socios, tenemos una libertad total para hacer lo que estimamos oportuno y no dependemos de un dinero de la administración para poder hacernos transferir nuestra actividad, y eso nos permite una libertad a la hora de actuar, vamos, que hoy por hoy es parte del alma de Arba, ¿no? Uh-huh. Es fácil criticar, pero no es tan fácil hacer. Es fácil decir qué buenos fuimos, qué alternativos, pero en el fondo, pues tampoco haces tanto. Yo siempre, y una de las ideas que traía aquí, ¿no?, que a veces me escuchan los compañeros de Arba, los viejos de Arba, yo digo, tampoco hemos hecho tanto, nos comíamos el mundo, pero ¿qué nos hemos comido? Algo hemos hecho, joder, estamos orgullosos que hemos hecho, pero ese algo es un granito de arena y está muy bien, pero tanto no hemos hecho y la generación de antes era un desastre y nosotros nos íbamos a comer el mundo. ¿Avanzamos tanto? No avanzamos tanto la generación, pero sí avanzamos un pelín, ¿no? Ahora lo que va consiguiendo son pequeñas batallas. Ahora puede, por ejemplo, pues crear o hacer que la gente vea que los bosques son importantes, pequeñas batallas como puede ser, bueno, pues repoblar una determinada zona, como puede ser que gente de un pueblo respete sus bosques o sus árboles. En estas batallas sí hemos tenido muchos frutos, ¿no?, y mucha alegría. Ahora, la defensa de lo que es todo los bosques, los ecosistemas y demás, todavía queda mucho por hacer. El futuro, pues, ahí ya me he liado. El futuro es que es un poco complejo, ¿no? Yo creo que teníamos un lema nosotros, o tenemos un lema, que es un arbero, un arba, un bosque. Y yo creo que si conseguimos que eso
se vaya reproduciendo, podríamos haber conseguido que en la península ibérica la conciencia ya esté asentada, que cuando se vaya a tocar cualquier bosque o algo de esto, automáticamente haya una población que de una u otra manera defienda eso. ¿Qué va a pasar? No te lo sé decir. Arba lo que es Arba Madrid, se va envejeciendo, hay poco relevo, el relevo es necesario. Pero bueno, hace mucho tiempo que nos planteamos que realmente ya no hacía falta hablar de autóctonas, porque ya salían los libros de texto, como he dicho antes. Hace mucho tiempo que comprobamos que es mucho mejor sembrar semillas que plantar árboles. Plantar árboles está bien como herramienta, que un niño vea que estás plantando un árbol. Pero la eficacia real es la semilla. La semilla es la que te va a dar un árbol en el monte que aguante un verano. Hay que hacer que la gente, es necesario en España, que la gente aprenda a tener ese pellizco por lo que es, por lo natural. ¿Qué, cómo se puede hacer? Pues no lo sé, pero lo tienen que hacer o bien ARBA o bien grupos como ARBA. Esto hay que seguir aquí, pero dando el callo y bien. Que a lo mejor ya no se están roturando montes como antes, vale. Pero se siguen haciendo barbaridades. A lo mejor no se hace aquí, pero se está haciendo en Sudamérica. ¿Para qué queremos tanta soja, no? Todo eso tiene un porqué. Yo creo que el ecologismo va a tener que existir siempre. El cambio climático, tan de boga ahora, París, etc. Tenemos un cartel en la biblioteca de ARBA convocando una plantación contra el cambio climático en el año 1988. Es que eso no ha cambiado, eso hay que seguir ahí con ello. Sí, ¿por qué no? Es, como decía Curro, un gran amigo y fundador también de ARBA, es filosofía Kerkus, son tiempos Kerkus, no, no hay que tener prisa, 30 años, si 30 años no es nada. Hay que plantearse que no es ARBA la que ha cumplido 30 años, sino que hemos cumplido 30 años más los que nos metimos en algunos de estos líos, ¿no? O sea, que, sí. Han cumplido 30 años más los árboles que hemos puesto, han cumplido 30 años más los niños y niñas a los que les contábamos cosas en el campo. No son los 30 años solo de ARBA, sino de las cosas y de las gentes que las hacen. Animado para seguir hasta donde sea. A mí no me importa que yo, lo mío, mi actividad sea una gota en el océano. Pero yo estoy orgulloso de esa gota que he puesto yo. Solo una gota, pero es la mía. Me alegro de que ARBA está sentado, me parece que es un grupo que tiene el futuro asegurado, que se renova, que hay gente joven. Y con motivo de esta película, de esta reunión y tal, saqué una carpeta que conservaba y es parte de mi vida. O sea, esta carpeta me dejó realmente... Porque, joder, la memoria falla, pero cuando ves un papel, dices, joder, si es que es impresionante, si es que están aquí los dibujos de Lito, originales, con las cartas que me mandaba de Suiza, con los dibujos originales, están las convocatorias que hacíamos. Entonces esto te toca la fibra sensible, pero no hay que dejarse llevar por la sensiblería, no hay que dejarse llevar por el ego. Esto no es nada, esto no es nada. Y el futuro es de los que están ahora. Y se acabó. Desde el pasillo.